Muy buenas tardes y gracias por la invitación a este homenaje al entrañable maestro Humberto López Morales. Mi nombre es Maya Sherwood Dross y soy miembro de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Cuando empecé a reflexionar sobre Humberto López Morales para este mensaje, me di cuenta de todas las maneras en que su legado y su trabajo sentaron un camino por el que yo y tantos otros hemos transitado en nuestras vidas académicas, profesionales y personales también. En primer lugar, yo me enamoré de las cuestiones del idioma cursando la maestría en el programa graduado de lingüística de la Universidad de Puerto Rico, programa que Humberto creó en 1973 y donde tantos han estudiado y desde donde tantas tesis importantes han salido. Luego asistí a la primera promoción de la Escuela de Lexicografía Hispánica en la RAE en Madrid en 2002, de la que Humberto era director y estoy segura que también uno de sus ideólogos principales. Y debo decir que esa escuela forja, más allá de redes de lexicógrafos capacitados, redes de amistad internacional para toda la vida, y de eso yo doy fe. Y probablemente eso se debe al espíritu que él le infundió a la escuela desde el origen. Y aquí tengo una anécdota. En la escuela, Humberto daba la clase de sociolingüística y a él le encantaba, para ilustrar lo que era el tabú lingüístico, decir súbitamente alguna palabra prohibida del español puertorriqueño, o sea, palabras innombrables. Y enseguida me señalaba a mí y decía, ¿lo ven? Esa es la reacción de la palabra tabú, porque yo quedaba completamente encogida e inhibida al escuchar tales voces de parte de un profesor. Claro, era una época pre-reggaetón y ahora siempre que escucho esas palabras en la radio, bueno, recuerdo a Humberto y a esa y la clase. Después de unos años de la Escuela de Lexicografía, regresé a Madrid a hacer mi doctorado. Y al terminar y defender la tesis, yo no sé cómo se enteró, pero Humberto me convidó a un almuerzo en el Hotel Ritz de Madrid, que fue un gesto absolutamente generoso e inolvidable. Finalmente, quiero destacar de Humberto López Morales una enseñanza indirecta, pero posiblemente la más espiritual, su sentido del humor y su disfrute de la vida. Fue revolucionario para mí ver a un académico de tal calibre, siendo tan pícaro y tan jocoso en sus comunicaciones. Y de eso concluí, podemos estudiar, publicar, hacer proyectos, ser académicos serios y todo eso, pero a la vez nos podemos reír y compartir ese disfrute con los demás. Y por eso mi memoria de Humberto López Morales siempre irá acompañada de una gran y profunda sonrisa. Muchas gracias.